de nazis. La muerte de Reinhard Heydrich. Lo llamaban el verdugo. Reinhard Heydrich. Este nazi, tristemente célebre, se convirtió en uno de los hombres más odiados en toda la Europa ocupada. Él era el verdadero cerebro tras la solución final. El hombre que creó el anteproyecto del Holocausto. El asesinato masivo de 6 millones de judíos. Más tarde, gobernaría la Checoslovaquia ocupada con mano de hierro, enviando a miles de checos a la muerte. La ambición de Heydrich no conocía límites. Incluso tenía la ambición de reemplazar a Adolf Hitler. Pensaba que era intocable. Pero en Londres, un escuadrón de la muerte tenía otra idea. Ellos buscaban a Heydrich para ejecutarlo. Un grupo especial de asesinos checos reclutados en el ejército secreto de Churchill fue infiltrado en la Europa ocupada. Su misión era simple: ir allá y matar a Reinhard Heydrich. Al final, los cazadores de nazis tendrían a su nombre. Pero el costo fue terrible. Cientos de personas murieron asesinadas en represalia por soldados alemanes. Ello nos llevó a hacernos una incómoda pregunta. ¿Valió la pena esta cacería de nazis? El camino de Reinhard Heydrich hacia la maldad comenzó temprano. En el pueblo de Ale, cerca de Leipzig. Su padre, Bruno, era músico, pero también había sido acusado de ser judío. Él era el blanco de comentarios racistas. Este acoso afectó al joven Heydrich y fue el comienzo de una temprana obsesión con la raza. En los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, Alemania se había hundido en el caos. El país se estaba destrozando. Había una lucha abierta en las calles. Abundaban la pobreza y la desesperación. Heydrich se sintió atraído por la política de derecha de Freikorps, una milicia patriótica que estaba en abierta guerra contra socialistas y comunistas. En busca de orden, se unió a la Marina en 1922. La estricta disciplina naval le dio rumbo. Como cadete en los grupos de entrenamiento de Berlín, Heydrich conoció a Wilhelm Canaris, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Canaris introdujo al joven oficial en el turbio mundo de la inteligencia naval. Heydrich aprendió valiosas destrezas que le servirían bastante, y ambos se convirtieron en amigos y aliados. Heydrich ascendió rápido y le fue muy bien en la armada, pero su reputación como mujeriego sería su perdición. En mayo de 1931 fue dado de baja por conducta indigna de un oficial después de proponer matrimonio a dos mujeres. Una de ellas era la hija de un personaje de alto rango en la armada. Heydrich estaba sin trabajo en un país sin empleos. Wir haben ein Ziel uns gewählt und was besseres Fanatisches als Rücksichtslos, dieses Grafenheit.
Pero entonces se encontró con Adolf Hitler. El partido nazi pronto le ofrecería a Heydrich una oportunidad de comenzar de nuevo. En junio de 1931 se unió a los nacionalsocialistas y se convirtió en el miembro número 544916 del partido. Poco después, un viejo conocido arregló una cita para que Heydrich se reuniera con Heinrich Himmler. Himmler era una de las figuras más poderosas de los nazis. Era jefe de las SS, los paramilitares del partido nazi que servían de guardaespaldas de Adolf Hitler. Himmler quedó inmediatamente impresionado con Heydrich. Su experiencia en el mundo del espionaje era algo que le podía servir a las SS. El exoficial de inteligencia naval de 26 años de edad, solo 4 años menor que Himmler, fue contratado al instante. A comienzos de los años 30, las filas de las SS habían aumentado a 50.000 hombres. El papel de Heydrich al interior de las SS pronto creció, gracias a un importante ascenso. Lo pusieron a cargo de la SD, el Servicio de Seguridad de las SS. Fue el primer departamento de inteligencia del partido nazi y de inmediato se puso a buscar información que podría usarse para chantaje e intimidación. Heydrich creó un amplio archivo de fichas de referencias cruzadas con los nombres de un montón de enemigos del partido nazi con el solo propósito de aterrorizar. La SD pronto se volvería muy útil. Por dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Enero de 1933. Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Ahora los nazis tenían poder. El sistema de fichas de Heydrich fue usado para atacar a sus enemigos. Muchos serían golpeados, otros encarcelados y algunos fueron asesinados. En 1934 Heydrich se hizo cargo de la Gestapo, la policía secreta del Estado. Él ahora tenía un poder inmenso. Y pronto se hizo amigo del hombre más importante entre todos ellos, Adolf Hitler. Heydrich iba con frecuencia a Berghof, la residencia privada de Hitler, en Obersalzberg. Allí se unió al líder de las SS, Himmler, como parte del círculo más cercano del Führer. Las reuniones sociales incluían a toda la jerarquía nazi y sus familias. La lista de invitados de Hitler incluía al ministro de propaganda Joseph Goebbels, al ministro de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop y a su arquitecto Albert Speer. Heydrich era ahora uno de los favoritos de Hitler. Estaba listo para desempeñar un papel en la política que haría tristemente célebres a los nazis. La noche del 9 de noviembre de 1938 fue una fecha que pasaría a la historia. La noche de los cristales rotos vio el saqueo de cientos de sinagogas y de tiendas de propiedad de judíos. Marcó el inicio de una nueva y oscura época. Bajo las órdenes de Heydrich, se arrestó a 30.000 judíos. Fueron enviados a campos de concentración, enormes prisiones construidas para mantener en ellas a los enemigos del Estado. El ex oficial naval pasó de ser un matón político a convertirse en un burócrata del odio racial.
A petición de Hitler, las SS idearon un enfoque más sistemático del problema judío. Heydrich fue nombrado jefe de la sección judía del Servicio de Seguridad. En esta etapa, su trabajo era simplemente obligar a los judíos a salir de Alemania. Heydrich creó la oficina central del Reich para la emigración judía en Berlín. Su cómplice fue Adolf Eichmann. Eichmann era un joven oficial de las SS que redactó una serie de propuestas para librar a Alemania de los judíos, incluyendo un plan para reubicarlos en la isla de Madagascar, en el Océano Índico. Pero el método que preferían era la emigración forzada a otros países. Las tácticas que empleaban eran la intimidación y la violencia. Pero las ambiciones territoriales de Hitler pronto le permitirían a los nazis tomar un camino más siniestro en relación con los judíos. Septiembre de 1939. Europa fue sumida en la guerra. A Reinhard Heydrich, con su actitud temeraria y su pasión por la acción, la guerra parecía ofrecerle un mundo de emocionantes posibilidades. Era mucho más interesante que cualquier trabajo burocrático por el momento. A pesar de ser mayor que sus compañeros reclutas, se reentrenó como piloto de aviones de caza en 1940. Estaba orgulloso de demostrar que las SS eran guerreros de élite, no solo soldados políticos. En cosa de meses, estuvo frente a los controles de un Messerschmitt 110, participando en unas 100 misiones de combate sobre Noruega. En 1941, cuando la Operación Barbarroja de Hitler atacó a Rusia, él volvió a volar contraviniendo las órdenes de su superior, Heinrich Himmler. Piloteando un Messerschmitt 109, combatió sobre el sur de Rusia. Heinrich recibió varias medallas por esto, pero después cambió su suerte. Fue derribado tras las líneas enemigas. Logró regresar a posiciones alemanas, pero no se le permitió volver a volar. En cambio, regresó a la burocracia y a uno de los problemas más apremiantes que enfrentaban los nazis: los judíos. A medida que los ejércitos de Hitler capturaban grandes zonas de Europa Oriental, la gran cantidad de judíos que tenían en su poder presentaba un serio problema. ¿Qué hacer con ellos? La emigración forzada quedaba descartada. En cambio, los nazis optaron por matarlos. Los escuadrones de ataque de las SS llegaban tras los ejércitos de Hitler. Primero, mataron a tiros a miles de judíos en Polonia. Pero todos estos asesinatos significaban un problema, incluso para los insensibles grupos de ataque. Matar en tal cantidad le pasó la cuenta a la moral de los soldados. Se necesitaba un nuevo enfoque, algo diferente, más frío. Así fue que se le pidió a Heydrich idear una solución final al problema judío. En enero de 1942, en el suburbio berlinés de Wannsee, Heydrich presidió una conferencia secreta para acordar los detalles de la solución final. Heydrich sugirió el asesinato industrializado al por mayor,
Todos los judíos de Europa debían ser exterminados en cámaras de gas. Se debía crear una serie de campos de exterminio especializados. Se construyeron en Polonia. Entre ellos estaba Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek y Auschwitz-Birkenau. Podían asesinar hasta 12.000 personas en cosa de horas después de arribar al campo. El hombre a quien Heinrich eligió para organizar el transporte del cargamento humano a los campos de exterminio fue su viejo camarada, Adolf Eichmann. Prisioneros de guerra rusos, prisioneros políticos y gitanos también eran llevados a los campos. En lo más alto de esta maquinaria de la muerte se encontraba Reinhard Heydrich. Él tenía en sus manos la sangre de 6 millones de judíos. Heydrich demostró ser tan bueno en su trabajo que lo recompensaron. En septiembre de 1941, fue nombrado protector suplente del Reich en Bohemia y Moravia, entonces parte de Checoslovaquia tomada por los nazis 2 años antes. Ahora, Bohemia y Moravia se convirtieron en el feudo personal de Heydrich. Heydrich de inmediato empezó a usar con los checos las tácticas que había perfeccionado en la SD y la Gestapo. Pero obviamente lo que no sabía era que mientras tanto, lejos de ahí, otros estaban complotando para asesinarlo. A new government for Czechoslovakia has been organized in Britain. Under the leadership of Dr. Benesch, who greeted the new members, these early victims of German aggression will work to restore freedom to their country and their people. Desde 1940, Londres fue el hogar del gobierno checo en el exilio, dirigido por Eduard Beneš, el presidente de la nación obligado a salir del país por los nazis. Estos exiliados estaban deseosos de seguir luchando. Los checos que habían escapado al oeste seguían luchando en las Fuerzas Armadas Británicas desde el comienzo de la guerra. This was the first occasion on which the army of our allies from Czechoslovakia has received a visit from the Premier. With Dr. Benesch, their president, he inspected them and took the salute at the march past. En 1941, la primera brigada checoslovaca mixta estaba formada por 3.300 hombres. Entrenaban para el momento en que pudieran volver a liberar a su patria. Mientras tanto, los voluntarios eran llevados a luchar contra el enemigo, en forma menos convencional. En julio de 1940, el primer ministro británico Winston Churchill creó una oscura agencia, el SOE, o Ejecutivo de Operaciones Especiales. El objetivo del SOE era incendiar a Europa, llevando a cabo operaciones de sabotaje y apoyando movimientos de resistencia. Se hizo conocido como el Ejército Secreto de Churchill. Los agentes eran lanzados en paracaídas a los países en poder del enemigo para combatir la ocupación alemana desde dentro. Se establecían enlaces de comunicación con Londres, se reunían datos de inteligencia y se lanzaban toneladas de bombas tras las líneas enemigas. El SOE contaba con un arsenal de armas especializadas, desde pistolas con silenciadores, a maletines y cigarrillos incendiarios, polvos que producen picazón e incluso ratas explosivas. Y por lejos, la más efectiva era el subfusil Sten, una pistola ametralladora de 9 milímetros. Era resistente
y podía ser desarmada fácilmente y transportada. Se convertiría en el arma preferida del SOE. A fines del verano de 1941, Benesch estaba cada vez más alarmado por lo que Heydrich le estaba haciendo a su país. Solo días después de haberse instalado en Praga, miles de checos fueron arrestados. Las redes de la resistencia se desarmaron. Para la mayoría de los prisioneros de Heydrich, el futuro era sombrío. Se enfrentaban a los interrogatorios en manos de la Gestapo, las ejecuciones inmediatas o al transporte en carros de ganado a un campo de concentración en Mauthausen, a una muerte segura. El mismo despiadado tratamiento era aplicado a los checos judíos. Primero Heydrich ordenó que todos ellos llevaran la estrella de David amarilla. Luego estableció un gran gueto en el pueblo de Terezín, que albergó a más de 140.000 judíos en la miseria. A comienzos de octubre de 1941, Heydrich y su viejo amigo Adolf Eichmann presidieron una conferencia sobre el problema de los checos judíos. Heydrich propuso que a 90.000 judíos del protectorado se les llevara a otro lugar para ser asesinados. Eichmann dijo que no sería un problema. Señaló, usando un método de comprobada eficacia, cada judío puede llevar una maleta o similar sin llave, con hasta 50 kilogramos de pertenencias personales y, para facilitar nuestra labor, alimento para 2 semanas. Para asegurarse de que el resto de la población no se opusiera, Heydrich compró su silencio con mejores raciones en una campaña contra el mercado negro. El jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, dijo: Heydrich juega al gato y al ratón con los checos y se tragan todo lo que él les pone por delante. En Londres, Benesch debía detener esta situación. Así que recurrió al SOE. Benesch y su gabinete establecieron una serie de medidas, incluyendo el asesinato de destacados colaboradores checos. Pero se prefería un objetivo del más alto perfil. Había 2 alternativas obvias. La primera, Karl Hermann Frank, era el secretario de Estado y jefe de policía de los territorios checos ocupados. Frank había reprimido manifestaciones estudiantiles en 1939 y ejecutado a muchos intelectuales y nacionalistas checos. El segundo objetivo potencial era su superior, Reinhard Heydrich, en persona. Al final, apuntaron alto. Fijaron como objetivo a Reinhard Heydrich. Seleccionaron a 10 hombres, todos jóvenes solteros, de la Brigada Mixta Checa, para ser entrenados por el SOE. Incluía un programa de acondicionamiento físico, lucha cuerpo a cuerpo y puntería. De los 10 hombres, 2 fueron seleccionados para matar a Heydrich. Ian Kubisch, ex sargento del ejército de Moravia que huyó de los nazis en 1939, y Karel Svoboda, que había servido en la Legión Extranjera Francesa. Cuando Svoboda fue herido en el entrenamiento, lo reemplazó Josef Gabczyk, un ex camarada de la Legión Extranjera. El nombre clave de la misión era Antropoide. Finalmente, la noche del 8 de diciembre de 1941, 7 agentes checos abordaron un bombardero Halifax. Junto a Kubisch y Gabczyk iban otros 5 agentes, parte del destacamento especial cuyo nombre clave era Silver. La labor de los agentes de Silver era establecer redes de radio y reunir información para mejorar
las comunicaciones con Londres. Los pasajeros del bombardero eran parte de una oleada de 17 agentes entrenados que serían lanzados en la región en los próximos dos meses para revitalizar el movimiento de resistencia aplastado por Heydrich. El bombardero se dirigió a la ciudad de Pilsen, unos 96 kilómetros al oeste de Praga. A pesar de haber caído lejos del objetivo, hacia el este de Praga, el equipo de Antropoide aterrizó sin problemas y pronto encontró refugio en una cueva. Kovic y Gatchik se contactaron con la resistencia y desaparecieron en Praga. Ellos ahora debían elegir el momento, el lugar y la forma en que matarían a Heydrich. La planificación tomó 5 meses. Mientras tanto, Heydrich, el objetivo de Kovic y Gatchik, elaboraría otro siniestro plan. Bajo la fachada de un programa para erradicar la tuberculosis, todos los checos debían ser clasificados por nacionalidad y raza. Heydrich quería establecer qué sectores de la población eran aptos para la germanización. Cualquiera que fuera considerado no apto físicamente sería trasladado a un campo para matarlo. A comienzos de la primavera de 1942, Kovic y Gatchik estaban a punto de encontrar el mejor método para matar a su objetivo. Ambos habían observado los movimientos de Heydrich y estudiado su rutina diaria. Habían tramado un plan. Pero su misión estaba creando polémicas. Otros agentes temían represalias y medidas masivas y drásticas de seguridad. La comunicación con Londres iba y venía. Los mensajes exhortaban a cancelar la misión Antropoide, pero las advertencias llegaban a oídos sordos. El gobierno checo en el exilio estaba decidido. El 20 de mayo, Beneš dio la luz verde. Mientras tanto, Heinrich Himmler había visitado a Reinhard Heydrich en Praga. Estaba alarmado con el exceso de confianza de su subalterno. Lo instó a que al menos blindara su auto. Pero Heydrich no lo hizo. Creía que los checos estaban bajo control y estaba orgulloso de demostrarlo. Su bravuconería pronto le costaría caro. Sus asesinos estaban listos para dar el golpe. Su plan, aunque complejo, ofrecía la mejor oportunidad de éxito. Heydrich vivía en un pueblo 24 kilómetros al norte de Praga. Cada día viajaba en un auto conducido por un chofer hasta el castillo de Hradčany, la antigua casa de gobierno en Praga. Durante este diario viaje era donde corría más riesgos. El equipo identificó el mejor punto para la emboscada, una curva cerrada a los pies del cerro, donde su limusina Mercedes tendría que disminuir la velocidad. Según el plan, un hombre se ubicaría en la cima del cerro. Él avisaría cuando el vehículo estuviera cerca. Un segundo hombre cruzaría el camino más abajo en la pendiente para hacer que el Mercedes bajara aún más la velocidad. A los pies del cerro, cerca de una parada de tranvía, estarían los dos asesinos. Sus armas, una subametralladora Sten oculta bajo un impermeable. La otra, una granada de mando tipo 73 modificada que llevaría dentro de un maletín. En la mañana del 27 de mayo, los dos asesinos, Gatchik y Kubisch, abandonaron sus casas de seguridad y se dirigieron a Praga. Otros dos hombres también iban camino a reunirse con ellos. Josef Balchik sería el que daría la señal desde el cerro. Se había lanzado en paracaídas junto a ellos en la misión Silver 5 meses antes. Él había unido fuerzas con Kubisch y Gatchik mientras huía de la Gestapo.
El último hombre, Adolf Opalka, era un oficial del SOE que se había unido a ellos un par de semanas antes. Él haría que el auto de Heydrich bajara la velocidad antes de la curva cerrada. En el punto de la emboscada en el distrito Lieben en Praga, los miembros del equipo tomaron sus posiciones. Gabčík alistó su subfusil Sten. Kubisch preparó su granada. Solo debían esperar. Con cada segundo que pasaba, el riesgo de que los vieran merodeando aumentaba. Finalmente, poco después de las 10:30, Balčík señaló que el Mercedes se acercaba. Segundos después, Opalka comenzó a cruzar el camino. Un tranvía daba la vuelta a la esquina. Gabčík se acercó, pero su Sten se atascó. En lugar de huir, Heydrich le ordenó a su chofer que bajara la velocidad. Kubisch lanzó la granada del maletín. Heydrich es herido por la metralla. Aún así, decide enfrentarse a ellos. Kubisch logra escabullirse. Gabčík, sin embargo, fue perseguido por el chofer de Heydrich. Reinhard Heydrich estaba muy mal herido. Lo llevaron al cercano hospital Bulovka. La granada había clavado fragmentos de metal, trozos del tapiz del asiento y algunas partes de su propio uniforme en sus órganos vitales. Ahora su vida pendía de un hilo. La noticia del ataque fue transmitida de inmediato a toda Alemania. Se dice que cuando Himmler recibió la noticia en su cuartel general de campaña, rompió en llanto. 5 días después, Himmler visitó a su colega herido en el hospital. Inicialmente parecía que Heydrich podría salir con vida, pero se le infectaron las heridas. Sin acceso a la penicilina, la septicemia, el envenenamiento de la sangre se generalizó. Reinhard Heydrich murió el 4 de junio de 1942, 8 días después del ataque. El féretro de Heydrich fue paseado por Praga en su camino a Berlín. A pesar de su historia previa, un gran número de checos salió a las calles para presentarle sus respetos. En Berlín, su féretro estuvo en una capilla ardiente cubierto con la bandera de la esvástica. La guardia de honor de las SS la encabezaba Heinrich Himmler. Él también dijo unas palabras en honor a su subalterno. El Führer en persona presentó sus respetos a los hijos del hombre de las SS que había muerto. Pero a pesar de todo, hubo especulaciones de que Himmler tuvo algo que ver en la muerte de Heydrich. Circulaban rumores de que Heinrich Himmler había permitido deliberadamente que muriera porque veía a Heydrich como una amenaza. Se decía que le había ordenado al médico de Himmler, quien operó a Heydrich en Praga, que se asegurase de que Heydrich
no se recuperara. Cualquiera fuera la verdad, el resultado fue el mismo. Heydrich había muerto y la cacería de sus asesinos había comenzado. El hombre designado para encontrar a los cuatro agentes fue el secretario de Estado nazi Karl Hermann Frank, el hombre que había desterrado al gobierno checo y que habían elegido no matar. Se ofreció una recompensa de 1,000,000 marcos. Cualquiera que ayudara a los agentes checos sería muerto. Se transmitió un mensaje por radio a toda la ciudad declarando ley marcial y toque de queda, y toda la nación estaba en estado de sitio. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. La persecución había comenzado. 3 batallones del ejército fueron llevados a Praga. 4,500 soldados y hombres de la Gestapo peinaron la ciudad y el campo. La policía alemana llevó a cabo un estudio forense de la escena del crimen. Se preparó un informe detallado y toda la evidencia reunida fue cuidadosamente catalogada. Los asesinos habían dejado mucha evidencia y la Gestapo pronto las utilizó para su provecho. Los cazadores de nazis se convirtieron en los cazados. Se mostraban noticieros pidiendo información. Pozor, pozor. Kdo zná majitele předmětů, které nyní... Las películas pedían que la población checa entregara pistas. Mostraban la bicicleta de Gabčík, su impermeable, la subametralladora Sten atascada y una pistola, incluso el tipo de granada lanzada por los asesinos. Luego, hubo una serie de acontecimientos que pondrían en entredicho toda la operación. El pequeño pueblo minero de Lidice fue elegido como blanco de la venganza nazi. Hitler dio órdenes de eliminar a toda la comunidad. Todos los hombres mayores de 16 años fueron puestos en línea y muertos a tiros. 199 hombres fueron asesinados. Las mujeres fueron agrupadas y transportadas al campo de concentración de Ravensbrück, a una muerte segura. Casi todos los niños fueron llevados a otro campo de concentración en Gneisenau. El pueblo entero había desaparecido. Lidice se convertiría en uno de los símbolos más famosos de la brutalidad nazi. Mientras tanto, en Praga, los asesinos se escondían en la iglesia de San Cirilo junto con otros agentes. Pero al final la recompensa ofrecida fue decisiva. Fueron traicionados por uno de los suyos. Karel Kurda, un agente y colega, dio una pista a los alemanes. A las 4:30 de la mañana, el 18 de junio, la iglesia estaba rodeada. Durante 2 horas, Kubisch, Opalka y un tercer hombre, Jaroslav Schwarz, enfrentaron las tropas de las SS con órdenes de capturarlos vivos. Al final de la batalla, arrastraron sus cuerpos hacia la calle. Los otros 4 hombres del SOE se refugiaron en la cripta. Llamaron el cuerpo de bomberos de Praga para sacarlos de ahí. Al final, los agentes checos usaron sus últimas balas contra ellos mismos. Los cazadores de nazis prefirieron la muerte a ser capturados. Tenían a su hombre. Heydrich, el asesino en masa, ya estaba muerto. Pero al final,
¿Hizo esto alguna diferencia? Himmler no tuvo más problemas con los checos. Los noticieros de propaganda nazi siguieron mostrando al asesinato como una atrocidad y a la nación checa unida en el duelo. En julio de 1942, Jaroslav Krejčí, el primer ministro nombrado por los nazis, revocó finalmente la ley marcial y lentamente la normalidad volvió a Praga. Posteriormente, el SOE y sus agentes solo jugarían un rol menor en la consiguiente liberación del país. The Germans turn artillery on the city. In the bitter six-day fight, over 2,000 are killed. Finalmente, el régimen nazi se desmoronó cuando llegaron los rusos. Prague is liberated. German rule is wiped out. Troops of the Red Army enter the city. With them are units of the 1st Czechoslovak Army, which fought all the way from the Volga. En mayo de 1945, los habitantes de Praga se rebelaron contra los nazis para dar la bienvenida al ejército rojo que avanzaba. Dr. Eduard Beneš, president of Czechoslovakia, returns to his native land. The people of Prague welcome the distinguished statesman who has long fought for his nation's freedom. After 7 years of tyranny, Czechoslovakia is once again its own master. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han planteado serias dudas sobre esta cacería de nazis. Más tarde se encontró, juzgó y ejecutó al traidor Karel Korda. Los asesinos de Lidice fueron perseguidos. 16 miembros de los escuadrones de la muerte de la Gestapo, que habían destruido el pueblo, fueron sometidos a juicio. Su superior, Karl Hermann Frank, fue sentenciado a muerte y colgado en 1946. Pero para muchos, fue un escaso consuelo. Lidice es un permanente recordatorio del verdadero precio que se pagó por el asesinato. En total, se ejecutó a unos 5.000 checos en venganza por la muerte de Heydrich. Nadie podría negar que Reinhard Heydrich obtuvo lo que con creces se merecía. Pero aún ahora, muchos se preguntan si esta cacería de nazis valió la pena.